Queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos a su casa, bienvenidos a este programa. Y como ya es tradición nuestra, la oración es que la paz de Dios y del Señor Jesucristo reine en su corazón, en su hogar y en toda su familia. Que Dios le bendiga. Quiero repetir mi invitación, estoy muy emocionado, Cecilia está también muy emocionada. El viernes 7 de agosto, o sea que no es este viernes que viene, sino el siguiente. A las seis y media de la tarde, vamos a tener un programa en vivo. Ya hay un link ahí que usted va a leer, Universidad de San Pablo, Iglesia El Shaddai, etcétera, donde usted se puede meter, puede accederlo, accesarlo, y entonces nos da su correo electrónico, nos da su nombre, y nosotros le vamos a indicar el link y le vamos a ir sumando, perdón, a la, a la lista de personas que va a entrar en el Zoom. Eh, Zoom se llama la plataforma. Y estamos esperando mil, posiblemente mil quinientos, no lo sé, eh, pero estamos listos y estamos contentísimos. El programa va a tener básicamente tres partes. Va a tener una parte expositiva, una parte de predicación con un tema que para mí es apasionante, el lenguaje del Espíritu Santo, como lo aprendí. Realmente va a ser un homenaje al doctor Cho y a lo que me enseñó durante tantos años. Luego pasaré a la segunda parte que, que no me la enseñó yo, pero que está en el pasaje del libro de Hechos, que es la palabra profética. Luego iremos al número tres, que es el favor de Dios, como se lo mencioné recientemente, como lo aprendí hace tantos años. Voy a tratar de ser muy explícito en cuanto a la aplicación de esos principios. Cecilia va a participar eh, con nosotros. Luego tendremos un momento. No sé cómo, cómo el, el administrador del sitio lo va a hacer para tener una serie de preguntas de ustedes que podamos nosotros interactuar y podamos contestar conforme a lo que Dios ponga en nuestro corazón. Luego tendremos Santa Cena. Usted debe prepararse desde el día de hoy. Tiene que tener el fruto de la vid, tiene que tener ese día pan, tiene que tener sus copas, de acuerdo al número de, los, de su familia, de las personas que van a estar con usted, para que participemos de la cena del Señor. Y luego, lo que yo considero más importante de todo de ese día, vamos a poder orar juntos. Dios va a obrar milagros, se lo anticipo, Dios va a hacer maravillas, señales, prodigios, sanidades y milagros. Así que todos vamos a estar listos ese día, viernes 7 de agosto a las seis y media de la tarde. Bueno, estoy muy motivado, espero que usted también esté motivado. Eh, hoy vamos a continuar con nuestro tema y yo le hacía una introducción ayer que voy a repetir. En el mundo antiguo los nombres no se, podían, no se ponían por una moda, ahora muchas veces es una moda. Eh, recuerdo yo, le voy a contar esto, es una, es una anécdota española, pero en España hay una cantidad inmensa de mujeres que se llaman Penélope y todas son contemporáneas. ¿Por qué? Porque la, hubo una canción famosísima de Juan Manuel Serrat que se llamó Penélope. Bueno, esas son modas, hay muchos más ejemplos, muchísimos. Pero en la antigüedad no se hacía así. El nombre tenía un significado que marcaría la vida de esa persona y hay muchos ejemplos pero por el tiempo me voy directamente al señor dios nos demuestra ese principio es dios en persona el que dice ya no te llamarás abraham ni tú te llamarás sarai ahora se van a llamar abraham y sara padre y madre de muchas naciones de muchas gentes lo mismo hace el señor con jacob que lo convierte en israel y el Señor Jesús no se queda atrás. Se recuerdan de Simón, Pedro, o se acuerdan ustedes de ese ejemplo maravilloso, Saulo, que se convierte en Pablo. Los nombres entonces aparejan atributos de la personalidad o bien elementos proféticos para esa persona. Como decía mi amigo, eh, tan amigo, el, el, el pastor Omar Cabrera, existen contratos preexistentes. Habían ya, ya. En el plan de Dios, ideas claras y concretas, concisas respecto de la vida de una persona. Y el nombre venía a desarrollarlo. Bueno, entonces, en el caso de Satanás, no hemos querido hablar de atributos de su nombre porque, porque sería para mí un, una molestia. Entonces, hablamos de características. Ayer mencionamos una serie de nombres. Yo le contaba que había un profesor que ya murió. Eh, una eminencia que decía que habían 30, eh, su nombre Chuck Misler, que decía que habían 33 nombres del, del anticristo en el antiguo testamento y 13 en el nuevo. Bueno, yo me he pasado buscando una serie de elementos y de características. En algunos casos particulares del día de hoy, del programa del día de hoy, usted va a decir, mire, pero es que eso se puede referir a otra cosa y no necesariamente solo al anticristo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, lo que yo estoy tratando de mostrarle es, hoy le voy a tratar de mostrar al maligno, hoy le voy a tratar de mostrar al hijo de perdición, hoy voy a tratar de mostrar a este que tiene el espíritu de anticristo. Entonces voy a dar una serie de nombres, voy a continuar con lo de ayer y luego pasaremos al siguiente elemento. Espero yo que me dé tiempo en un programa, si no, pues haremos dos. Ya usted sabe que Anticristo es la palabra clave del de Evangelio según San Juan. Hoy nos vamos a ir directamente al Antiguo Testamento, pero antes de llegar a los nombres, quiero hablarle algo bien interesante. No estoy listo para desarrollarlo, pero es la hora de introducirlo. Se recuerda que había una tribu de Dan. Bueno, primero se recuerda a usted de que Noé tenía tres hijos. Y uno de los tres recibió la maldición. Bueno, de este que recibió la maldición, usted, Cam, usted va a ir siguiendo toda la genealogía y se va a ir a encontrar, por ejemplo, a Nimrod. Sigue la genealogía y se va a ir a encontrar, por ejemplo, a Lamec. Y así va a irse dando cuenta usted que de Dan, de esa tribu, eh, viene... Ahora hablo de las tribus. Ahora hablo de la tribu de Dan. Viene el, el, el mal. ¿Por qué lo cito? Es bien interesante. Cuando Jacob bendice a, los, a sus hijos, ¿se acuerda a todos sus hijos? A Rubén, a José, etc. No bendice a Dan. Fíjese usted qué curioso. Dan, eh, se lo voy a leer en Génesis 49, 17, dice, esta es la profecía de Jacob hacia sus hijos. Y dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Cuando usted lo compara con otras bendiciones como los de José, Manasés, eh, eh, Manasés, no, perdón, Rubén, Efraín, etc., usted se sorprende, pero no, no lo bendice. Eh, hay otro dato interesantísimo. Cuando Juan en el Apocalipsis da el dato de los 144.000, mil, ¿se acuerdan los que no se contaminaron con mujeres, los que están con el, con el Mesías? Cuando Juan da el dato de los 144 mil, que son 12 mil de cada tribu, no menciona a Adán. Es curioso, ¿no? Repite a José, voy a poner diagonal, Manasés, pero no menciona a Adán. Eso es muy interesante. Y ahora mire Jeremías 8:16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a los a la ciudad y a los moradores de ella. Usted me dirá, ¿por qué estamos hablando de Dan? Bueno, porque vamos a hablar de Dan, pero también vamos a tener que hablar de Gog, Gog de Magog, y esto tiene que ver siempre con el tema del anticristo. Acá en, en Números 24, 7 y 8 dice: De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas, enaltecerá su rey más que Agag. Y fíjese usted que muchas de nuestras versiones dice Agag, yo estuve revisando y revisando, no solo en español, también en inglés: Agag. Y sin embargo, en las versiones más antiguas, como la Septuaginta, no dice Agag, dice Gog. Es interesante. Y dice, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como las del búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Entonces, quiero yo hablarle de este tema. Eh, tengo aquí en realidad mucha mucha información. A ver si quieres, se lo leo, pero no creo que valga la pena. Ese es Ezequiel capítulo 38. No lo vamos a hacer hoy. No lo vamos a hacer hoy, pero ahí vamos a hablar de, de Gog, vamos a hablar de, Mug, de Magog, de Tubal, etc. Bueno, hablemos hoy de otros nombres. En algunos casos son nombres directos del anticristo, en otros casos son nombres características, en otro caso son características del mal o del maligno, pero usted va a ir cada vez identificándolo más. Salmo 74, 8 al 10. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No, no vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador, el, el adversario? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Aquí hay dos palabras, dependiendo de la versión que usted lea, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, pero fíjense, le llama el adversario o le llama el angustiador. Lo de adversario creo que lo tiene usted clarísimo. Eh, esto fue Lamentaciones, eh, perdón, vamos a Lamentaciones capítulo 4. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, verso 11 y 12. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Ahora le llama enemigo y adversario. Amos capítulo 3, versículo 11. Por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palazos, palacios serán saqueados. Entonces le llama el enemigo, también le llama el adversario. Isaías 59 tiene una definición maravillosa. Isaías 59, versos 18 y 19. Como para vindicación como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bueno, es evidente entonces el nombre enemigo, el nombre adversario, supongo que todos lo teníamos claro. Aquí viene un nombre que es distinto. Es un nombre que se nos ha escapado, me pienso, pienso yo. Y tiene mucha importancia. El nombre es el asirio. El asirio, obviamente, se refiere a Asiria. Asiria se refiere a un reino. Asiria se refiere a una región particular. Asiria se refiere a Nimrod. El asirio, perfectamente, es o Nimrod o un descendiente de Nimrod. En fin, ¿se recuerda cómo terminamos el programa ayer? Es un hombre, sí pero es un demonio, sí, pero es un rey, sí, es un príncipe, sí, es un reino también. Entonces, tenemos que ser amplios para ir entendiendo el concepto. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 12. Dice así, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Ya le voy a demostrar, no solo lo llama entonces el Asirio, sino báculo del furor de Dios. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y la ponga para ser hallado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Voy a parar aquí un momento, se da cuenta de cuánta información hay. Está hablando de Asiria. Le llama Vara y Báculo de mi furor. Luego dice: En su mano he puesto mi ira. Después dice: Levantaré, le mandaré contra una nación pérfida y contra el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa. Y lo pongo para ser hollado como lodo de las calles. Es interesantísimo. Dios Da todo su plan perfecto y nos lo repite una y otra vez. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice: Mis príncipes no son todos reyes. ¿No es calmo como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá. Que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion, y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Es interesante, entonces, voy a, voy a, voy a leer otro pasaje más claro todavía. Ya se lo leí ayer, pero lo repito. Está en el libro de Miqueas, en el capítulo número 5 y en el versículo número 5 y 6. Dice: Y esta será nuestra, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollase nuestros confines. Bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Acá hay otro nombre. Acá eh, tengo un nombre que es. Eh, Claro, y sin embargo, a veces las versiones nos pueden confundir, porque alguna versión no va a decirle por su nombre, sino que le va a decir el maldado, el malvado. ¿A quién me refiero? A Belial, Belial. Naum, capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Perecerá del todo. Otra versión dice Belial, pero segunda de Corintios, este es el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6.15 15 sí si dice así. ¿Y qué concordia existe entre Cristo y, Baal, y, y Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo cuando con, cuando contrasta completamente el bien y el mal, el creyente y el incrédulo, Cristo y Belial? Bueno, este es el malvado o el maligno o Belial. Le va a parecer raro este nombre, pero le llama el renuevo de los robustos, de los fuertes. Isaías 25.5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños y, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Es un, es un apelativo interesante. Obvio, este sí que es obvio, este lo reconocemos todos, ¿no? La serpiente. En Isaías 27.1 dice. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Voy a leerlo de, de nuevo. Voy a leerle Isaías 27, 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En este pasaje oímos hablar de una espada, de, perdón, de una serpiente tortuosa, de una serpiente veloz, de el dragón. Si fuéramos a otro pasaje de Isaías también veríamos la serpiente voladora. Bueno, es evidente el tema de la serpiente y ya voy a decirle por qué. Job 26 dice, hablando de Dios, Job 26, 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Es un ser creado por Dios, interesantísimo. Ahora, ¿por qué hablamos de la serpiente? Bueno, porque el pasaje, el primer pasaje, lo primero que deberíamos aprender del anticristo, se encuentra en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Instant, a ver, ¿cómo se lo digo? Inst, eh, inmediatamente después de la caída, viene el Señor y se pronuncia con la serpiente. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje posiblemente se nos ha pasado. Fíjese usted. La promesa de la redención, le ponemos toda la atención, por supuesto, es obvio que la, la, la simiente de la mujer es Cristo, entonces esa es la primera promesa de la redención, maravilloso, pero al mismo tiempo que habla de la simiente de la mujer, Dios habla de la simiente de la serpiente, o sea, la serpiente también tiene su simiente, y si la simiente de la mujer es Cristo, ¿cuál será la simiente de la serpiente? Cae de su peso, ¿no? El tema del anticristo. Bueno. Daniel le llama el cuerno pequeño. Déjeme calcular yo mi tiempo acá. Voy a alargarme un poquito quizás el día de hoy, pero, pero quiero no, no quiero dejarlo a medio camino. Así que discúlpeme si me voy a tardar unos minutos más. Daniel le llama el cuerno pequeño. Esta es otra de las descripciones más interesantes, porque ya lo voy a leer. Comienza como un cuerno pequeño. Hay diez cuernos que son diez príncipes y él comienza como uno pequeño aparentemente insignificante se deshace de tres o sea que primero hay diez él es el onceavo pero luego se deshace de tres se queda como octavo son datos muy muy importantes para que nosotros podamos reconocerlo dice Daniel capítulo 7 verso 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya se recuerda que el día de ayer hablamos de esto. Esto es una característica del anticristo, que tiene una gran boca y habla grandes cosas y blasfemias. Pero Daniel, en el capítulo 7, verso 8, nos demuestra lo que yo le hablaba, que comienza como un cuerno pequeño. Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 12. En el siguiente capítulo, Daniel dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Mire que, mire que nos está expresando con claridad. Uno de, de uno de ellos, de uno de estos príncipes, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y esto, mire. Voy a, voy a parar aquí, perdone. Esto es, esto es muy importante porque vamos a tener que hablar de la nacionalidad, y si no de la nacionalidad, por lo menos de la raza del anticristo, y tenemos que saber de dónde sale. Bueno, pues ese príncipe dice que sale, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. No es difícil con un mapa ya comenzar a comprender. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra. Es pues obvio que está hablando. Por un lado de Satanás en los pasajes de Ezequiel e Isaías y por otro nos está hablando del futuro. Es evidente. Dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Por supuesto que después viene el final, pero, pero esto es impresionante porque estamos viendo todo lo que va a suceder y lo que va él a poder hacer. Porque se lo permite Dios, obviamente. Bueno, aquí hay otro título: Rey de Babilonia. Isaías 14, versículos 4 al 6. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Este nombre también es interesante. Rey de los príncipes. Oseas capítulo 8, versículo 10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. O sea, Él es el príncipe entre príncipes o rey de los príncipes. No solo, también rey del norte, dice Joel capítulo 2 verso 20 Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su podrición porque hizo grandes cosas Vamos aclarándolo. Yo espero que, que a usted le, le parezca el método que uso de ir describiéndolo a través de la palabra, porque difícilmente nos pondríamos a buscar cada uno eh, 20, 30, 40 versículos como lo hago por programa. Pero me parece que es más importante que usted lo escuche de la propia Biblia. Salmo 110, versículo 5. Esto es interesantísimo. El título es Cabeza de muchos reyes. Como le decía, príncipe de príncipe o rey de príncipes. Salmo 10, versos 5 y 6. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Es interesante. El báculo ya se lo leí. Isaías, capítulo 10, versos 5 al 8. O oh, Asiria, vara y báculo de mi furor. O sea, el báculo del furor de Dios. Este título me impresiona. El Salmo 110.18 lo llama el hombre de la tierra. O sea, es otro contraste. ¿Quién es el hombre del cielo? ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hijo de Dios? Pues obviamente Cristo. Esto es el contraste, es la antítesis. Por eso Juan encontró esta expresión anticristo, que creo yo que es ideal. Dice el Salmo 10.18, para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. No dice el hombre en la tierra, sería normal. Dice el hombre de la tierra, para que no vuelva a hacer violencia. Bueno, este es interesante. El próximo es, destruir, es um, adversario cruel. Me había adelantado a destruidor de las naciones, ya voy. Primero, adversario cruel. Jeremías 30, 14. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y la magnitud de tus pecados. Adversario cruel, lo llama Dios. Ahora viene este que me pareció interesantísimo, destruidor de las naciones. Jeremías 4:7. El león sube de la esposura, perdón. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador, destruidor de las naciones. Salmo 55.3 nos da quizás el nombre más popular, en, eh, en, sobre todo luego en el Nuevo Testamento. ¿no? Dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, etc. El enemigo es una expresión que usamos nosotros todo el tiempo, no necesito nada. Oseas 12:7, Oseas 12:7 lo llama mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Qué interesante, ¿no? Porque podríamos usar estos términos también para hablar de alguien. Hay personas, hay comerciantes que son malignos, que son malvados, que engañan a la gente, que usan un peso falso, que son amadores de la opresión. A ver, cuando hablamos nosotros, nunca ha visto usted una película sobre la mafia. Es una cosa horrorosa, horrorosa. Bueno, existe gente que tiene ese espíritu, que es el espíritu del anticristo. ¿Se recuerda que cómo lo leímos con Juan? Le va a llamar la atención este nombre, clavo. Y no solo un clavo, un clavo hincado. Dice Isaías 22-25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Tal vez más allá de lo que nosotros esperábamos, el Salmo 52, versículos 1 al 4, lo llama poderoso. ¿Por qué te jactas de maldad poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Se la has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Bueno, ya lo leeremos en el, en el Nuevo Testamento, se le llama el Padre de Mentira. Aquí viene otro nombre que es sumamente conocido, pero que no solo es conocido, es muy importante comprender. Yo le hablaba a usted una y otra vez de que la palabra de Dios nos habla muchas veces. Cuando nos habla proféticamente, estoy hablando de Isaías, Jeremías, Zacarías, etc., Daniel nos habla del tiempo presente, que podemos entender que es una región física, que es un tiempo presente histórico, pero es un tiempo histórico presente para ellos, ¿no? Y también al mismo tiempo es una profecía bíblica para el fin. Este es uno de estos ejemplos. Mire cómo lo llama. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, fíjese cómo lo llama, príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siento tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Mire usted a quién le está hablando. Más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has, has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. Hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. El anticristo va a ser una persona. Yo le decía a usted, por supuesto que implica que tiene un reino, que es un rey, que es un príncipe, que, que además está poseído, es, es, es verdad, un demonio, pero también en también su mano. Incluso llegaba yo lejísimos ayer a decirle que po probablemente podría ser una especie de engendro, con tecnología, con biotecnología, con genética, etcétera, con, con inteligencia artificial, etcétera. Bueno, este, este nombre no me, no me llama la atención, es decir, no me sorprende para nada. Abacuc 2.5. Y también, el que él es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí a todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Pero lo llama el soberbio. Luego lo llama también el príncipe que ha de venir. Daniel 9:26 dice: Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este es un pasaje pero pivotal. Fíjese usted, obviamente está hablando de la semana de la cruz del Calvario. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, por supuesto que no, porque dice yo pongo mi vida, no es que se la quitó el diablo a, a Cristo, sino que Cristo la puso por nosotros este, entonces la frase es más no por sí y luego dice y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario pero acá hay una expresión que nos deja con la duda. Aquí entendemos perfecto que el príncipe que habría de venir obviamente era el hijo del emperador Vespasiano que se llamaba Tito, que era general, que llegó a ser emperador y que destruyó la ciudad y que destruyó el santuario. Hasta ahí vamos. Pero dice, y su fin será con inundación. Estas son las extrapolaciones de la palabra. Vamos a encontrar inundación otra vez en Apocalipsis. Y si no mal recuerdo, en Daniel. Entonces, aquí es donde la palabra nos da una profecía que tiene muchos niveles. Un nivel que es absolutamente terrenal, que se refiere a un territorio. Un nivel que es absolutamente temporal, que se refiere en este caso al año 70. Un nivel que es personal, porque se refiere a Tito y se refiere a Vespasiano. Pero paralelamente es un nivel espiritual que nos habla del fin. Y se lo voy a leer de esta manera. Mire, póngame atención. A lo último del, del versículo, dice: Después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese es muy interesante. Voy a terminar con este el salmo número 5 nos da salmo 5 verso 6 dice destruirás al que habla, a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará jehová hombre sanguinario y engañador lo que me salió hoy en este programa porque se me pasa tan rápido el tiempo y creo que se da usted cuenta es una fotografía del mal una fotografía de un, a ver si le puedo decir, un constructo intelectual sacado de la palabra de Dios, de una cantidad de características de un ser maligno. Un ser maligno que nosotros partimos desde el principio, Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, la simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente. Bueno, la simiente de la serpiente es ese anticristo. Hago hincapié. En este contraste, porque el contraste dura todos los seis mil años. O sea que usted va a partir de ahí, va a llegar a Abraham, va a llegar a Moisés, va a llegar a, a, a Jesús mismo, va a llegar a toda la época de la iglesia y ese conflicto entre el bien y el mal persiste. Y ahí está ese enemigo cruel, ese adversario, ahí está el destructor, ahí está el príncipe del mal, mañana le leeremos en el Nuevo Testamento, tiene otros nombres, Apolión, Abadón, el padre de mentira, etc. Bueno, ese ser va a durar los seis mil años hasta que lleguemos al final vamos a ver clarísimo cómo este anticristo es atado y enviado lanzado al lago de fuego atado por mil años y vamos a ver cómo todavía ese ser al final de los mil años sale para tratar de engañar a muchos otra vez pero después si viene el fin del ciclo y entonces es destruido, enviado al lado del fuego por los siglos de los siglos. Espero que la lectura de la palabra vaya abriéndonos el entendimiento y vayamos reconociendo cada vez más características de este ser que todos nosotros llamamos el Anticristo. Continuamos mañana, que Dios le bendiga.